formas especiales de crimen y que no estemos en escenarios distintos o difíciles como otros países. Legislación de este tipo ya la tiene México, Colombia, Guatemala, y es importante que el Perú también se afiance con una perspectiva que busque reprimir este tipo de organizaciones antes que éstas tengan un mayor control, y que esperamos nunca suceda en el país. Bueno, eso es lo que toca a los temas duros que siempre la prensa pregunta sobre los temas de el convenio, por favor. Señor ministro, señor presidente. Sí, supongo que ustedes están diciendo que hay otras zonas, otras regiones, porque piensan que solamente Doberrán es el complejo metalúrgico de La Oroya. Pero esa es una unidad productiva. Doberrán tiene dos unidades productivas, una que es la mina cobriza que queda en Huancavelica, pero frente al BRAE. Y su zona de influencia no solamente es Huancavelica, sino también Ayacucho. Y además está el complejo metalúrgico, como lo han mencionado, que tiene su área de influencia alrededor de La Oroya. Sin embargo, nosotros vamos a colaborar en primer lugar con las zonas que son de nuestra área de influencia, ¿no? Sí, es importante lo que menciona el señor López Cano. Justamente esta zona vecina al BRAE nos interesa como gobierno fortalecer las actividades productivas de tal manera que tengamos ocupada a su población y evitar que tengan que emigrar a zonas buscando zonas conflictivas o zonas de cultivos ilícitos, buscando alternativas de sostenibilidad. Por eso es que esta experiencia que estamos creando, desarrollando hoy, va a permitirnos ser un ejemplo que estamos seguros va a replicarse. Y de hecho, ya estamos trabajando también en Premier con los empresarios de la GAP, la Asociación de Empresas Agroindustriales Exportadoras, trabajando programas de varios cientos de hectáreas de la región de Apurímac, en Huancavelica y Ayacucho. El sector privado realmente se está haciendo presente pensando en estos temas de prevención de ilícitos. Agradecemos. La última pregunta, por favor. Sí, Carla Tello, de Canal L. Cambiando un poco de tema, en la mañana llegó un comunicado al Poder Judicial explicando que el INPE no le había dado las razones al Poder Judicial para el retorno de Antauro Humala a la base naval del Callao. Quería saber cuál era su opinión. Bueno, no conozco ese comunicado, no lo he leído, pero en todo caso es un tema ya de los procuradores, que los abogados del Estado informarán seguramente o plantearán los mecanismos de respuesta a esa información que usted comenta. Nosotros, sobre ese punto, más allá de ser informados por los procuradores, no tenemos información. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos las declaraciones del primer ministro Juan Jiménez Mayor. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es ATV Más Noticias. Eduardo Ponce estuvo con nosotros. Bueno, tenemos que pasar rápidamente a otras cosas porque hay declaraciones del premier y ahí está Walter Samuel Neira. A este tipo de delitos graves de organizaciones criminales que buscan afectar o de organizaciones criminales que buscan afectar o desestabilizar al sistema político nacional, inclusive los asuntos vinculados a temas de corrupción. La ley de crimen organizado es una norma muy importante que va a permitir adelantar el país hacia la forma de combatir las formas especiales de crimen y que no estemos en escenarios distintos o difíciles como otros países. Legislación de este tipo ya la tiene México, Colombia, Guatemala, y es importante que el Perú también se afiance con una perspectiva que busque reprimir este tipo de organizaciones antes que éstas tengan un mayor control, y que esperamos nunca suceda en el país. Bueno, eso es lo que toca a los temas duros que siempre la prensa pregunta sobre los temas del convenio, por favor. Señor ministro, señor presidente. Sí, supongo que ustedes están diciendo que hay otras zonas, otras regiones, porque piensan que solamente Doberrán es el complejo metalúrgico de La Oroya. Pero esa es una unidad productiva. Doberrán tiene dos unidades productivas, una que es la mina cobriza que queda en Huancavelica, pero frente al BRAE. Y su zona de influencia no solamente es Huancavelica, sino también Ayacucho. Y además está el complejo metalúrgico, como lo han mencionado, que tiene su área de influencia alrededor de La Oroya. Sin embargo, nosotros vamos a colaborar en primer lugar con las zonas que son de nuestra área de influencia, ¿no? Sí, es importante lo que menciona el señor López Cano.
Justamente esta zona vecina al BRAE nos interesa como gobierno fortalecer las actividades productivas de tal manera que tengamos ocupada a su población y evitar que tengan que emigrar a zonas buscando zonas conflictivas o zonas de cultivos ilícitos buscando alternativas de sostenibilidad. Por eso es que esta experiencia que estamos creando, desarrollando hoy, va a permitirnos ser un ejemplo que estamos seguros va a replicarse. Y de hecho, ya estamos trabajando también en Premier con los empresarios de la GAP, la Asociación de Empresas Agroindustriales Exportadoras, trabajando programas de varios cientos de hectáreas de la región de Apurímac, en Huancavelica y Ayacucho. El sector privado realmente se está haciendo presente pensando en estos temas de prevención de ilícitos. Agradecemos. La última pregunta, por favor. Sí, Carla Tello, de Canal L. Cambiando un poco de tema, en la mañana llegó un comunicado al Poder Judicial explicando que el INPE no le había dado las razones al Poder Judicial para el retorno de Antauro Humala a la base naval del Callao. Quería saber cuál era su opinión. Bueno, no conozco ese comunicado, no lo he leído. Pero en todo caso es un tema ya de los procuradores, que los abogados del Estado informarán seguramente o plantearán los mecanismos de respuesta a esa información que usted comenta. Nosotros sobre ese punto, más allá de ser informados por los procuradores, no tenemos información. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos. Este acto ha concluido. Bueno, ahí teníamos al presidente del Consejo de Ministros. Bueno, y a lo que se refería la última pregunta, de la que él dice no tiene información, es a esto que ha emitido el Poder Judicial hoy, en la que está aclarando el Poder Judicial que INPE no ha sustentado debidamente las razones de seguridad y tampoco que los delitos cometidos revistan extrema gravedad. No es lo que está diciendo el Poder Judicial. Ojo, no es que no hayas puesto sustentos, no es que no hayas hecho una lista de argumentos, sino que los argumentos que has presentado no son adecuados, porque dice textualmente el comunicado que la mayoría, se refiere a la mayoría de jueces, sostiene que el traslado a la base naval no se encuentra debidamente sustentado en la causal de razones de seguridad y tampoco en que los delitos cometidos por el interno revisten extrema gravedad, pues dicho calificativo no se ha establecido en la sentencia condenatoria en su contra. Aquí lo que da la impresión es que el Poder Judicial está diciendo, ojo, yo sí califiqué tus argumentos, y en vista que no me parecieron suficientes es que tomé esa decisión. No es que haya habido falta de argumentos. Bueno, vamos a ver, finalmente ha dicho que es un asunto de procuradores, veremos qué termina, qué otra razón puede dar el INPE sobre este comentario que hace el Poder Judicial. Vamos a una pausa y volvemos. La presidencia del Consejo de Ministros, declaraciones del doctor Jiménez. Y por eso es parte de la estrategia. El próximo año es un año muy importante para el país en cuanto al tema de agua. Y vamos a dar todos los esfuerzos posibles para que efectivamente podamos establecer esta política de incremento de la productividad del país a partir de la construcción de reservorios y también de las obras de infraestructura. Este proyecto, este convenio, también es simbólico por un aspecto que quiero resaltar de manera enfática. Evidentemente, la labor de que desarrolla Sierra Exportadora, con esa visión de incremento de productividad, de asociatividad, de generar las sinergias entre las propias comunidades.